¿Qué onda? Estamos cortando todas las banquetas. Organizémonos. Vayámonos concentrando en el centro. Debiera escuchar las peticiones de los representantes. Debiera escuchar las quejas de los ciudadanos que vienen marchando pacíficamente. Debiera de estar presente para que vea todos los miles de gente, ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas. Debiera de estar escuchando. Y sigue, y será un contingente todavía más largo que Ecatepec ha juntado en la historia. Hoy Ecatepec sale a las calles a decir ya basta. Ecatepec sale a decirle a Bedoya que renuncie, urgente, urgente. En donde dice se busca o ayúdalo a regresar a casa. No lo rompan, no lo destruyan, porque tal vez ese es el que nos apoye y que nos ayude a encontrar a nuestros familiares. Gracias.